Gonzoso debate presidencial. Esa es la manera en que podemos describir lo que ocurrió el día de ayer en el debate presidencial de la Universidad de Chile. Que vamos a ver un poco el detalle sobre los profesores de esa universidad con las cosas que preguntan y la falta de parcialidad que tenían, y también la presencia de los candidatos que estuvieron ahí, que fueron todos menos Franco, París y José Antonio Cas. Veremos por qué. Y más allá de todo eso, podemos dar unas pocas palabras para describir en general el debate. Aburrido, vergonzoso, pero también el debate de los subsidios, porque al final parecía una competencia de quién ofrecía más y más subsidios. Todo eso lo vamos a ver a continuación y veremos quién es el ganador, porque la verdad fue alguien que, que no me esperaba que ganara el debate. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle a los suscriptores Sebastián Lara y Fernando Ulloa, que se volvieron a los suscriptores más recientes en decir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Es gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. El día de ayer ocurrió un debate en la Universidad de Chile, que la idea era... Preguntar temas asociados a cultura, medio ambiente, eh, más que nada, se dio mucha, eh, más que nada el enfoque, también temas educativos, y son temas que son relevantes. Y vamos a decir algo positivo antes de que empecemos a ver lo negativo de este debate, que es la amplia mayoría, que el hecho de que al menos en este debate, a diferencia de que ocurrió en la red, había una variedad de temas. Y creo que es bueno que cuando se habla de temas en específico, no sea de una hora y media para un solo tema, porque el debate de la red, que era solo sobre el agua, Sí, el tema es interesante, pero una hora y media hablando de lo mismo es un poco redundante, podría haber sido 20 minutos, media hora. Y aquí lo estructuraron así, entre 20 minutos y media hora, por cada uno de los bloques duró más o menos una hora y media, más o menos. ¿Y quiénes asistían? Estaba ya Proboste, de la Democracia Cristiana, Sebastián Siche, candidato por Chile Podemos Más, aunque lo podríamos llamar el candidato de la decadencia en el último tiempo, Eduardo Artés, justamente de Unión Patriótica, eh, Gabriel Boric, por el Frente Amplio del Partido Comunista. Y también teníamos justamente la situación de Marco Enrique Zominami por el Partido Progresista. Y a priori puedo decir que todos eran muy similares en lo que estaban proponiendo, sin importar quién fuera el candidato que estaba diciendo una cosa u otra, todos estaban proponiendo más subsidios, más gastos y de cierta manera en algunos casos hasta más impuestos, excepto Eduardo Artés, que bueno, ahí está la sorpresa de este debate, ¿no? Eduardo Artés de la, del Partido Comunista de Unión Patriótica fue el más decente en las propuestas y vamos a ver por qué pero más allá de eso todos proponían subsidios en mayor o en menor medida la pregunta era cuánto y en algunos casos era lo mismo lo que se distingue un poco es quién las va a hacer y un poco las formas pero todo eso era lo mismo ah hay problemas artísticos a ver cuántos subsidios ofrecen hoy la cultura no más subsidios hay ah, algún tema del ambiente más subsidios era el debate de los subsidios así lo podemos clasificar y tampoco fue tan debate per se porque casi que parecían entrevistas individuales en que a cada candidato le preguntaban, oye, ¿usted qué piensa sobre esto? Y decía su opinión. Y no había mucho debate cruzado en sus momentos. O Minami, eh, que fue uno de los que también creo que lo hizo bien en este debate, eh, intentó criticar a todos: a Tacoacast, a Boric, a Proboste. Pero nadie lo tomó mucho en cuenta. Y en algún momento Boric le respondió en un momento, pero no quiso quedarse más ahí en la pelea. Y. Y eso es lamentable porque yo creo que es positivo cuando hay enfrentamientos entre candidatos porque les permite discutir sus ideas, eh, presentar distintos puntos de vista y ver cómo, ante la presión, responden. Pero fue mucho subsidio, etc. Eh, hay algunas cosas que fueron, podríamos decir, destacables. Por ejemplo, eh, Sebastián Sichel empezó a pedir expropiaciones de nuevo, eh, al igual que lo hizo en el debate anterior sobre temas de agua, aquí también habló de expropiar. Eh, tenemos la situación también de Ominami, que, que se destacó bien en el debate, pero que sonaba muy similar al peronismo argentino. O sea, empezó a hablar en un momento de la patria, pero con una mentalidad progresista y una colaboración pública-privada, pero de esclavizar al mercado debajo del Estado, pero nutriéndolo. Suena muy parecido a esas estructuras fascistas, porque el fascismo tiene eso, el corpus, el corporativismo de todo bajo el Estado, nada fuera del Estado. Eh, entonces, muy similar a eso, pero con una vertiente media progresista. Y yo lo escuchaba. Y si... Ominami hubiera tenido acento argentino, yo fácilmente habría pensado que estaba escuchando un peronista. Este podría ser un Cristina Fernández de Kirchner o un Alberto Fernández, que era como escuchar a un peronista argentino, pero versión chilena. Y se nota que lo que Ominami propone como propuesta es eso, es algo así como un peronismo a la chilena, por supuesto, dentro del contexto de nuestro país. Y los otros que estaban ahí, por ejemplo, Proboste, no se destacó demasiado en sí, como siempre, no lo hace ni muy bien ni muy mal, no se destaca, pero tampoco queda mal. Boric lo hizo también en un punto intermedio, no quedó mal porque nadie le preguntó ni una cifra, ni una, eh, y Boric queda muy mal cuando le preguntan cifras, un consejo para algún candidato o cualquier algún equipo de los presidenciales, si quieren dejar mal a Boric, pregúntenle cifras y queda muy mal, eh. eso con, con eso ya lo pueden destruir bastante, pero aquí no ocurrió, entonces no quedó muy mal, eh, está justamente también el caso de Sicher que... Partió bien, pero después lo hizo más o menos, eh, y, y dijo esto de las expropiaciones. No, no, lo creo que lo haya hecho ni muy bien ni muy mal, aunque eso es la expropiación. Ni Artés atrevió a decirlo. Y puedo decir también que el que lo hizo mejor fue Eduardo Artés, porque los primeros bloques sonaba igual que el resto. Pero después, y esto es lo sorpresivo: Artes habló de descentralización, de que las comunidades locales decían que para promocionar la cultura. Cuando todos hablan de subsidio había que eliminar el impuesto al libro, defendió la energía nuclear y también las energías renovables, como un enfoque multifacético energético, que me parece bien porque yo creo que la energía nuclear es sumamente positiva y en muchos casos ha sido. Demonizada en parte por lobby, y por grupos eh, que, que tratan de dejarlo mal. Muchas veces noto que los ambientalistas también tratan de dejar mal la energía nuclear cuando tiene un potencial enorme. Entonces me gustó bastante la participación de Artes, creo que lo hizo bastante bien, lo que es una sorpresa porque es el candidato meme, es el amado líder, es el candidato que, que es de extrema izquierda el más radical. Pero tuvo una buena participación aquí y también fue bastante duro con los otros candidatos. Al igual que Meo, que a pesar de que nadie le compra mucho lo que dice. Eh, es bueno en debates, es bueno discursivamente, y que muestra nuevamente que, más allá que no coincida yo con Ominami, habría sido mejor candidato para la centro izquierda que lo que ha sido ProBoste. Eso queda más que claro. Pero en medio de todo eso ocurrieron también dos cosas. A lo largo del debate eh, se dio la ausencia de Parisi y de Cast si no estuvo presente porque el debate era presencial y Parisi no está en Chile, nada nuevo. Y en el caso de Kast, eh, fue invitado y de acuerdo a los organizadores en el debate no sabían si rechazó porque tenía problemas de agenda, o no quiso ir, no les dio explicación según lo que se dijo por los organizadores en el debate en vivo. Y se criticó a Kast bastante a lo largo del debate por parte de Sichen, eh, también en parte por Boric y por Ominami. Artés y Provoste realmente no lo atacaron y también le hicieron críticas a los que eran los profesores de la Universidad de Chile que estaban funcionando como moderadores. Y eso nos lleva, más allá justamente del buen desempeño de Artes, que creo que insisto, fue el que mejor lo hizo ahí, al tema de los moderadores, los profesores de la Universidad de Chile. Y uno escuchando a esos profesores, que hacen veces cuestiono que merezcan tener el título o escuchar ese tipo de opiniones, uno se puede dar cuenta por qué en la Universidad de Chile ha habido tal nivel de radicalismo, de cadencia educativa y una institución que en su momento era prestigiosa que ha caído lentamente en una situación nefasta. Y es porque uno los escuchaba y que, ser objetivial preguntar, dirigían las respuestas, insistían, pedían subsidios, más de cosas. Se nota que son sumamente colectivistas dentro de su pensamiento eh, y empujaban constantemente en esa dirección. Realmente nefasto. Y sirve un ejemplo este debate para poder tener una visión para aquellos que no son de la Universidad de Chile de cómo es la institucionalidad y los profesores al interior de esa institución. Que claramente, viendo a esos profesores ahí, se nota por qué ha estado en tal decadencia. Y todavía tiene esa institución, el prestigio de los años pasados, pero claramente se nota por qué ha ido decayendo. Todavía está bien comparado con otras universidades, pero ha ido decayendo en comparación eh, con otras instituciones. Simplemente nefasto. Y es un, un pequeño punto que nos muestra la dirección de, de esa intolerancia universitaria y ese pensamiento hegemónico colectivista que se dan en este, ese tipo de instituciones estatales. Pero de todas maneras, insisto, este no fue un debate demasiado... Significativo, creo que deja mejor a Artés, un poco mejor a Ominamia, los otros no los deja mal, eh, pero no creo que haga un cambio significativo en las encuestas. Pero de todas maneras, es interesante escuchar a los candidatos debatir. Y nuevamente, lamento que no hayamos podido ver un debate en que estén todos los candidatos. Me encantaría ver un debate en que estén los siete candidatos presidenciales. Todavía no se ha podido dar y esperemos que en el futuro cercano pueda ser. ¿Pero qué pensaron ustedes del debate? ¿Qué les pareció? Tenemos, tengo una transmisión en vivo del día de ayer que ustedes pueden ver para reaccionar en vivo junto a la audiencia de lo que fue el debate eh, presidencial. Todo eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.